Entonces, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por venir acá a Ave Rosa. Es un placer siempre tener tanta gente diferente, nuevas caras y los viejos amigos también. Bienvenidos todos. Hoy estamos celebrando la apertura de la exhibición, solo exhibición, en España, exhibición individual de Gabriela Acosta, Gabi Atrius, Gabriela Acosta. La mejor amiga de mi hija se llama Gabriela Acosta. Bueno, de Gabriela, de Gabi Acosta. Ese es su solo exhibition, de Beautiful Work, muy bonito su trabajo. Todo el mundo lo ha mirado, está yendo muy bien, está vendiendo, ya lleva varios vendidos y eso me dice que su trabajo es favorito. Es cuando te das cuenta que el trabajo de veras es bonito cuando lo vendes. De la artista invitada es Nora Aguirre. Y tenemos Gabriela va a hablar en un momento, se va a utilizar cada momento. Solo voy a decir un pequeño párrafo que tengo aquí de Gabi. Gabriela Austin nació en el 66, quiso que dijera su fecha de nacimiento, en El Paso, Texas, licenciada en Administración de Empresas. Tuvo la inquietud por el dibujo y la pintura desde muy chica, por lo cual empezó a tomar talleres en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desde el 2003 estudió dibujo, pintura, técnicas mixtas con el maestro y pintor Manuel Piña. Ha participado en diversas exposiciones en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. A Gabi, voy a leer, me mandaron un correo, me pidió Ana Laura López que por favor leyera este correo porque está en Austin y me dijo que lo leyera yo. Gabita, te quiero felicitar por lograr algo tan grande. Tus ganas y virtudes han llegado muy lejos. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias por enseñarme a que lo que empiece lo tengo que acabar. Todo lo que hago lo tengo que hacer con todas las ganas del mundo y parar hasta que me salga perfecto. Tú y Rafita hacen muy bien equipo. Rafita, gracias por tus regaños, pero más que nada, gracias por ser el ejemplo que quieres que siga. Ojalá algún día pueda ser tan exitosa como tú. I love you, mami, y felicidades de nuevo. Gabita, te quiero. Lali, su hija favorita. Bueno, primero que nada, quiero darle las gracias a Marta por haber abierto sus puertas, por haberme abierto sus puertas aquí de su galería y darme la oportunidad de poder mostrar mi trabajo. También quiero dedicar esta exposición para mi hija María Fernanda. ¡Bravo! Quiero que sepa que la admiro mucho, que es una niña muy luchona y que te quiero mucho. Quiero agradecer a mis amigüechas que vinieron a apoyarme y acompañarme. También a mi maestro Manuel Piña, que no ha llegado, pero espero que al rato llegue. Y pues a mi familia, a mi esposo y a mis hijos por apoyarme, porque sin su apoyo yo creo que no hubiera podido terminar tanto trabajo, los traía como locos. Y pues agradecerles todo su apoyo. Y pues a mi mamá que está aquí. Muchas gracias a todos por acompañarme y por estar aquí conmigo. Adelante. Gracias por acompañar a Gabriela Austin y a nosotros por estar aquí en la galería. Próximo evento, el 2 de noviembre, vamos a tener un bazar, concurso de calaveras. Si el que le gusta la poesía, que pueda decir una poesía, pues va a haber concurso de calaveras. Puede estar muy interesante, así que están invitados a regresar el 2 de noviembre, de 3 a 7. Y bienvenidos. Gracias. Gracias.